acompañan dos amores para compartir con vocês ese tema muy importante, os sigo y os cuidados. Mas antes de comenzar, no esqueza de suscribirnos al canal, activar el sininho y dejar su like, ¿tá bom? Antes de comenzar a hablar sobre los cuidados, nos digo, es muy importante que vocês saibam cómo funciona os tíos nas cadelinhas. Y para eso voy a compartir con ustedes rápidamente el ciclo reproductivo de una cadelinha. El ciclo reproductivo es considerado monoéstrico, con una ovulación espontánea, o sea, la ovulación no es desencadenada pelo acasalamiento como acontece, por ejemplo, en el caso de los gatos. El ciclo reproductivo de la cadelinha posee cuatro fases, mamás y papás. La fase 1 es la fase proestro, que prepara la ovulación y tiene una duración de 10 a 12 días. Algunos síntomas que usted puede observar en esa fase son: la vulva torna se congesta y libera un corrimiento sanguinolento que atrae los machos. Quiero hablar algo súper importante sobre ese sangue. Ese sangue observado es resultante del rompimiento de los vasos sanguíneos localizados en el trato vaginal, no estando relacionado, mamás y papás, con la descamación de pared uterina como ocurre en las mujeres, o sea, cadela no menstrua. Durante esta fase, la femia ainda no está receptiva y no permite a monta, no podiendo ficar grávida. Por eso que muchas cadelinhas no aceitan lo macho. La fase do estro es la fase de ovulación propiamente dita. En este periodo que la femia aceita y procura un macho para el acasalamiento. Durante el estro, las secreciones vaginales tornanse más claras y transformanse en un muco que irá a facilitar el acasalamiento. Esa fase tiene duración de 2 a 4 días. La fase 3 es la fase correspondiente al metaestro, a duración de una gestación y de una lactación. La gestación en una cadela, mamás y papás, tiene una duración de 63 a 68 días. Si após esos 68 días su cadelinha ainda no entró en trabajo de parto, o mejor hacer feito es correr luego para el veterinario con ella, pues no es normal y probablemente va a tener que hacer una cesariana, ¿ok? La fase 4 es el anestro. Esa fase es la fase de reposo sexual, teniendo duración hasta el inicio del próximo ciclo. Una pregunta que yo recibo mucho: Ivana, ¿con cuántos años a cadela entra en el cio? Se sabe que o primero sí ocurre a partir de maturidad sexual de cadelinha, porém no existe una edad exacta para eso acontecer, variando de cachorro para cachorro. No Shih Tzu, por ejemplo, generalmente ocurre entre 6 y 12 meses de edad, mas es preciso dejar muy claro lo siguiente, mamás y papás: no porque su cadelinha atingió a maturidad sexual significa que ella está pronta para tener filhotes. En esa edad ella entra en mucho filotinha y lo ideal es aguardar hasta por lo menos el tercer cio. ¿Cómo reconocer los síntomas de cadela en el cio? O proestro es la fase del ciclo que presenta las alteraciones físicas más evidentes, principalmente en la región de la vulva. Algunos de esos signos son aumento del volumen de la vulva, vermellidón discreta o oscurecimiento, liberación de secreción levemente sanguinolenta. Ya o periodo de cio es marcado por la estabilización de esos signos, siendo más común reconocer o estro a partir de mudanzas comportamentales como carencia o mayor necesidad de atención, agitación o inquietación, atracción de los machos, lambedura genital, agresividad. Es muy importante que usted saiba reconocer o cio de su cadelinha, no solo para garantir los cuidados adecuados, mas también, mamás y papás, para mantener los machos no castrados, afastados y así evitar una gravidez indeseada. Ahora voy a compartir con ustedes algunos cuidados con su cachorriña en el cio. Durante ese periodo, las variaciones hormonales provocan necesidades fisiológicas y comportamentales que generan mucho estrés a sus cadelinhas. Por eso es muy importante que usted tenga algunos cuidados, como por ejemplo, ofrece una alimentación de calidad y fique de olho para ver si su cachorriña está comiendo. Durante el cio es muy común que las cadelinhas presenten falta de apetito o un apetito selectivo, ¿está bien? Por conta de un hinchazo en la región de la vulva, ella fica mucho más sujeta a sufrir traumas no proestro y no estro. Além de eso, las verduras en exceso también pueden causar inflamaciones en la región. En caso de dudas, siempre pueden procurar con su médico veterinario y conversar con él, ¿está bom?
Frondas caninas actúan como un absorbente para caens y son grandes aliados durante ocio. No en tanto, mamás y papáis, a cadera en ocio, no debe ficar con él a su tiempo todo, ¿está bon? Hoy darle facer a troca más o menos 2 veces al día, 2, 3 veces al día, ¿no? Lembrando de dar un tempiño para cadera, facer a sus necesidades sin afranda, ¿ok? Diferente de lo que muchos piensan, la franda no impide el cruzamiento. Por eso, la única manera de evitar que fique preña es manteniendo los machos no castrados a distancia, bien longe de ellas, ¿está? Tenga mucha empatía y dé mucho cariño para su filia de cuatro patas, principalmente cuando él esté más carente y de engosa, porque ellas fican así. Ahí no brigue con ella, caso la fique más arisca y agresiva que lo normal. Ahora usted ya sabe por qué no puede ficar así, ¿está? En vez de eso, procure brincar con su acadeliña, agradarla con un petisco, siempre respetando los límites de su cachorrina. Con amor y dedicación, usted va a ver cómo su hijo se tornará un periodo mucho más tranquilo. Bueno, mamás y papás, esa fue una de las dicas. Espero que ustedes tengan gustado del video y nos vemos en el siguiente tema. Un beijo.